Yo a mi hijito lo cuido mucho y cuando se pone malito. Que te vamos a contar el cuento de cuando se pone malito. ¡Ay! Pero no le pegues, que ella no tiene la culpa de que tú estés. ¡Ay, qué Oye, a mí no me das ningún beso. Mi bebé no se pone malo con fiebre. Yo creo que los adoptados tenemos miedo a perder a la gente. Generamos mucho un miedo al rechazo. Ahora no, porque la adopción es mucho más amplia, no hay secretos, pero cuando habían secretos y mentiras en la adopción, la relación no era la misma familiar. Había un extraño muro de distanciamiento, de frialdad, extraño que yo ahora no tengo. Entonces, me comparo como padre a mi padre. ¿Puedes mencionar de tus mofletes? Ya quiero ya. Y luego también pasa una cosa con nuestra familia biológica, que son nuestras ramas. Yo comparo como un árbol, yo tengo muchas ramas y muy frondosas y muy satisfactorias y con muchos frutos, pero por debajo no tengo raíces, o al menos no las conozco. Míreme esa letra. La K de kilo, muy hermosa. Venga, vámonos a estas letras. Buah, nada. ¿Nada? Venga, la línea aquí de arriba. Sí. Así. Vaya leyéndome las letras. La T, la K de kilo, la P y la E. Muy bien. ¿Y la línea de abajo? Y la primera no sé. Una H y nada más, las otras no. Es que se empaña esto, el cristal se empaña. Vale. Cada vez que tienes una entrevista o eso, pues paso la noche dando vueltas porque te pones nerviosa, porque recuerdas, no es que sean las cosas no te acuerdes, pero claro, si las repasas y repasas y repasas, pues luego la noche en blanco, porque es que se te remueve vale, todo. Perfecto, pues ya hemos terminado la prueba ascensión, ¿vale? Vamos Muy a quitarle bien. Las gafas y ya hemos terminado. ¿Sí? Hola. Sí, sí. La declaración empieza a las 12 menos cuarto, pero yo entraré 12 menos cuarto. Empieza... No, a las 11 hay una concentración en la puerta de juzgados. No, Sor Aurora tiene que llegar... No creo que tarde mucho más de las 11 y media, ¿eh? Venga, hasta ahora. He soñado esta noche que iba y decía, mira, estoy harto de todo esto, y me iba con los datos. Y yo salía, súper contento del juego, diciendo, se ha acabado todo, pero me ha dicho el nombre de mi madre, ¿no? Que podía, ¿por qué no lo hace? Sí, podía ser, ¿no? ¿Quiénes subís? Yo subo, Soria sube. A lo mejor la camiseta te... No, no, tengo aquí la camisa para ponerme encima. La gira. Tengo la camiseta. Bueno, ¿a quién están esperando? Pues a ti te están esperando antes, me han venido por ti varias veces. Hola. Suerte. ¿Qué pasa, vida? ¿Han venido? Sí. Al final, no podía venir.
Muy bien. Pues nada, pero va a pasar, es que va a pasar, ¿eh? Estoy un poco nervioso. Yo ya me lo imagino. Tranquilízate, que todo depende de ti. Hijo, tranquilízate, porque yo estoy... Ahora cuando la veamos, ¿qué? Cuando la veamos. Tengo dos monjas que me están esperando para declarar y está señalado a las 12 menos cuarto. Me voy corriendo. Que después de tantos años esperando no puedo. Muy nerviosa y muy cabrea y muy impotente. O sea, lo que más sentimos es impotencia. Todos los días, a lo largo del día, piensas en ella. Eso no se olvida nunca. Siempre he pensado que la había perdido y punto. Que lo tienes clavado en el corazón esa astilla, pero que te des cuenta que puedes encontrarla, eso es alucinante. Hay un auto de la Audiencia Provincial para que entreguen documentación. La van a entregar. Y hay leyes, ¿verdad? Se han acogido a su derecho a no declarar a preguntas mías de la acusación. ¿Y algún compromiso para aportar esos datos para todas las personas afectadas? No hay ningún compromiso. El compromiso que vengo escuchando, por desgracia, hace 23 años. El mismo compromiso que no se ha cumplido nunca. La palabra es cinismo e hipocresía absoluta. 23 años, Sor Aurora me está diciendo que ojalá encuentre a mi madre biológica. Si realmente quiere ayudarnos, que saque la documentación. No ha sabido explicar a preguntas de señoría por qué en Barcelona, que es la casa matriz o la casa general, a que se llama, por qué en Barcelona sí que han cumplido la ley, sí que tienen los datos, sí que los guardan allí y en Vigo, y por qué en Valencia ella dice que no. ¿Sigue estando animado como esta mañana que tenía? Siempre, siempre estoy animado. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Cualquier persona con una mínima ética no impediría activamente que madres e hijos nos encontrásemos. Se lo digo en la última carta al Papa, si Jesús viviese, me ayudaría a encontrar a mi madre. No sé por qué los miembros de su iglesia ahora son precisamente los que me impiden encontrarla, a no ser que haya miedo a que se descubra algo muy sucio. Y adelante con lo que sea. Cuando alguien no quiere darte algo, ese algo lo puede destruir, lo puede esconder. ¿Dónde buscamos? No lo va a decir nunca, yo creo, así a buenas, ¿eh? No, buenas no lo va a decir. En el último programa que salimos en televisión, Amalia dijo claramente, a mí me tomaron los datos y me hicieron firmar, muy importante, me hicieron firmar coaccionada la renuncia. ¿Tú te acuerdas de haber firmado? No, yo ya he dicho siempre que yo no me acuerdo de... Ángeles también. Claro, exacto, pero firmar la renuncia, con lo cual todo el montaje de que no tienen, ¿cómo no van a tener el abogado, sobre todo, el nombre vuestro, si tenéis que firmar? Pero vamos a ver, si tienes una renuncia, pero si no puedes decir que no tengo los papeles. Si al día siempre dicen de un cuaderno. Luz, yo, fueron a mi casa dos monjitas, como dice mi madre, fueron dos monjitas a decirle, su hija ya ha dado a luz, ya pueden ir a verla. Y vino mi madre y mi hermana. O sea, ellos tienen la dirección, pero ¿cómo no van a coger la dirección? ¿Cómo llamaban? Claro. Tienen que llamar. Ahora, yo no me acuerdo si me hicieron... Yo le pregunté a mi padre, aún cuando estaba vivo, y se lo dije. Digo, ¿vosotros firmasteis algo, alguna renuncia? Porque, claro, yo tenía 16 años. Yo es que supongo que no valdría mi firma. No, mi tu firma. Padre o tu madre. Mi padre. Claro. Y él dijo que no, que él no había firmado nunca nada. Digo, ¿os dieron algún dinero por ella? Dijo que no. Hay delito en casi todos, hay coacciones en casi todos. Coacciones en todas. O sea, algunas puede ser que entregasen, sí, claro. Pero coacciones en casi todos y engaños en casi todos. Psicológicamente siempre. Perfecto. Esto tú no lo hagas, ¿eh? ¿El qué?
No, eso ya lo hice yo ayer, cuando lo hice en casa. Entonces, ese es el pan nuestro de cada día. Prefiero volver a por dos, no me fío. Que... la música, pero... ¿Y tu marido? Gente de los 80. Sí, con... mi marido está trabajando. Ah, ¿la tarde? ¿Ayudamos o...? Sí, pues ¿qué? Pasándome de las sillas. Venga. Por conseguir los nombres. Sí, los objetivos que tenéis. Por encontrar a mi hijo que oye, no toque nada. El pollo está buenísimo. La salsa, luego me la escribes. Ahora vamos a la Plaza de la Virgen. ¿Cuándo? ¿Qué día vais? Los primeros domingos de mes. Ah, ¿con los otros de los niños robados? Con todos. Sí, con todos. Antonio sí que lo veo cuando Antonio voy. Está todos los domingos. Mi hija pasa por ahí. Y ha estado dos veces ya con él y se ha quedado con él ahí hablando con una mujer que fue, que era matrona del hospital en general. Y dice que eso era por populi. Todos sabían que los niños se robaban. Pero... dice porque ellos están paritorios y lo sé. Porque Antonio dijo, Amparo, porque... Cuando el dictador gana la guerra, inspirado en el psiquiatra Vallejo Nájera, que había además estudiado en Alemania nazi, decidieron que España tenía que ser pura y católica y había que limpiar el gen rojo. Las mujeres republicanas encarceladas tendrían un régimen de vis a vis y algunas de ellas también fueron ingresadas embarazadas. Emitieron un decreto legal, con lo cual no era un robo, era una ley bárbara y bestial, fascista, pero no era un robo porque se hacía legalmente, en el que se consideraban que los hijos de las presas republicanas y comunistas eran niños abandonados y podían entregarse directamente en adopción. Se hizo una limpieza que Baltasar Garzón ya habló de unos 30.000 niños separados de estas mujeres en los años 40 y 50 del siglo XX. Pero el negocio ya existía y la necesidad, y evidentemente en un régimen fascista alineado con la Iglesia católica era un caldo de cultivo en el que la Iglesia, que dominaba el origen de los bebés y algunos médicos y abogados, tuvieran ese negocio muy fácil de realizarlo, porque el poder político hacía la vista gorda. Entonces se siguieron cogiendo bebés bajo una hipócrita moral de que estaban haciendo un favor a esas pobres chicas, y digo pobres entre comillas. Y bueno, esos niños que eran separados de sus madres, con engaño, con robo, con fuerza, con coacción, eran entregados a familias que no podían tener hijos y querían adoptar. Normalmente con suculentas donaciones. Yo he oído hablar de hasta 18.000 euros de los años 70. En mi caso, mi familia adoptiva me confirma que por mí se pagó cerca de 1 millón de pesetas, 6.000 euros del año 65, es mucho dinero. Le aguro eso. Nada. Este depende si él quiere con leche fría o qué. ¿Quieres leche fría? ¿No? Calientito un poco. ¿Caliente? Tapa la boquita. Un besito, mamá. Va. ¿Y cómo sabes que se hace eso? ¿Dónde lo has visto? ¿Dónde lo has visto? ¿Dónde lo has visto? Va, pero en sitio hay que comer un poco, ¿no? Seguro que está. Qué cosa más rara. Pero claro, no será tan fácil, ¿no? Un poco que se esfuerce. Intenta hacerlo como si fuera una pala, que estamos ya cerca. Y hazlo como una pala en la arena de la playa, así. Yo noto algo ya ahí, ¿no? Esta foto debe ser cuando me acababan de recoger. Ahí estoy de bebé, mi madre Amparo y mi padre Enrique. Coincidió con que cuando ya me dijeron tu padre va a fallecer, una noche, muy poco antes además de que él muriese, yo estaba buscando los papeles en mi casa, pues las pólizas de seguro, para aclararme un poco las escrituras de la casa, en fin, los contratos de suministro, para organizar todo, porque yo hasta el momento me había desentendido. Y entonces encontré una vieja demanda de los años 60 de adopción,
y era la demanda, una copia de la demanda de mi adopción. Entonces la sorpresa ahí fue absolutamente brutal. Lo recuerdo como si fuera ahora, es decir, adopción de Enrique Vila Torres. ¿Esto qué es? Con 23 años casi. En el momento en que leí esa demanda, vino a mi mente consciente una imagen de cuando con 8 años mis primos, jugando los niños, me habían dicho que a mí me habían recogido de la calle y que no me quería mi familia porque me habían recogido por ahí. Esto había sido en la cocina de mi abuela adoptiva, una cocina antigua. Vinieron a mis primos, le riñeron y mi mente lo encapsuló. Eso fue a los 8 años. Yo jamás pensé en eso ni pregunté. Cuando leí la demanda me vino. Mi cerebro lo tenía guardado y me vino como un fotograma de una película. Recuerdo los colores granates de las cacerolas antiguas de mi abuela, la grasa que se queda impregnada de la cocina vieja, los azulejos azules, yo sentado encima del mármol y mis primos jugando sin maldad, diciéndome, a ti te han recogido de la calle, y yo llorando. Mi madre estaba durmiendo, mi padre estaba con una de sus hermanas en el hospital. Me fui al espejo del cuarto de baño a mirarme. La primera sensación es decir, ¿quién eres? ¿Soy yo realmente? Busqué en mi imagen mi identidad y me miré al espejo, digo, ¿adoptado? Y digo, pero si soy yo. Una cosa muy curiosa. Luego fui a mi madre, la pobre, digo, oye. Y se puso a llorar, yo es que no te lo quería decir. La relación con mi madre también se enfría. Subconscientemente cree que no la voy a querer o que dejo de quererla. Por dos cosas, porque me ha mentido y porque no es mi madre. Llevo 25 años intentando encontrar mis orígenes. Estos son los huesos realmente del triceratops. Le falta la carne, ¿no? Y tiene los cuernos. Mira la cola que fuerte era. Cómo mueve el culo. Hola, soy un triceratops. A ver, ya está limpio. Pero claro, es un fósil de triceratops totalmente conservado. Por eso son solo los huesos. Son huesos fosilizados. ¿Tú qué dices, triceratops? ¿Me levantas? A ver, levántame. ¡Oh! Muy bien. Lo primero es saber dónde nací. Pido la partida literal de nacimiento en el registro civil y ahí viene la calle donde nací, pero que la calle coincide con la Casa Cuna Santa Isabel. Y es la primera vez que hablé con Sor Aurora y es cuando Sor Aurora me dijo, yo tengo los datos, pero no tienes derecho a saberlos. Estoy hablando del año 88. La ley solo reconoce el derecho en el 99. Y me dijo, lo tengo, pero no te lo puedo decir porque no te lo debo decir. Porque la madre me pidió secreto y aparte tú no tienes ningún derecho legal a saberlo. Por favor, no quiero nada malo, solo quiero conocerla, darle un abrazo. Eso fue el principio. Ingenuo de mí, creía que lo iba a conseguir el primer mes que fuese un poco con... Yo soy cabezota, pero no, hasta ahora no ha habido forma. Y ahí empezó la búsqueda, buscar los papeles de la adopción. Luego pedí la escritura de adopción, que ahí tampoco viene nada. El legajo de nacimiento, que es un documento que va junto con la partida de nacimiento, y ahí tampoco viene nada. El nombre de mi madre solo está en los archivos del abogado que llevó mi adopción y de las monjas de la Casa Cuna. También hablé con el abogado que llevó mi adopción, además como ya era abogado de colega a colega, pidiéndole, oye, por favor. Y me dijo que no, que me olvidase, que para... Bueno, el discurso típico que nos dicen a todos los adoptados, has tenido familia, tu familia te quiere, ¿para qué quieres conocer? La vida me lleva a esa parte del derecho, ¿no? Que es tremendamente amplia, porque hay miles de casos en toda España y en cada provincia, en cada hospital, había que hacer una cosa para poder llegar al nombre de la madre biológica. Y hay una labor de investigación, de archivos, y me doy cuenta cada vez más que hay muchísimas irregularidades en muchas adopciones y cómo funcionaba la adopción a la española. Es decir, todo privado, el Estado solo controla la inscripción final de la adopción en el registro civil, pero no controla el origen del bebé, ¿no? Entonces yo voy descubriendo este mundo, ¿no?, de cómo funciona la adopción, que hasta el 99 además era anónima y hasta el año 87 efectivamente era totalmente privada. También empiezo a descubrir que hay adopciones que ni siquiera se hace costar la adopción, sino que se saltaban también ese último trámite
de ir a un notario y de escribir en el registro civil que el niño era adoptado, sino que directamente cogían al bebé de donde hubiera nacido, se iban al registro civil y decían, este bebé es mío. Es decir, empiezo a descubrir las primeras inscripciones falsas. Un 10 o un 15% de las adopciones en España son así. No hay adopción, ni siquiera pone que la persona es adoptada, sino que consta como hijo biológico falso. Aplicando ese porcentaje al número de adopciones que hay en España, que se calcula que son 3 millones nacionales, me sale la famosa cifra que se baraja de 300.000. Pero son 300.000 hijos falsos. Van a haber españoles que, si la naturaleza ha querido dar la casualidad que físicamente se parecen a sus padres, que no lo son, morirán sin saber su verdadero origen biológico y sin ni siquiera saber que no son hijos de sus padres. Porque no hay ni una sola pista de la que puedas concluir que tú no eres hijo de tus padres si te han escrito como hijo biológico falso. En el año 87 yo me doy cuenta que el legislador español cambia la ley y en el propio preámbulo de la ley dice, cambiamos el sistema de adopción español porque nos hemos dado cuenta que el actual fomenta el tráfico de bebés que ya había salido en medios de comunicación. Y en el 87 la adopción deja de ser privada y es el Estado el que controla el origen del niño. Y luego otra cosa muy importante, en el año 99 la mujer ya no puede ocultarse. Con lo cual, si en el año 99 la mujer que da a luz, aunque quiera entregar a su hijo, tiene que hacer constar su nombre y apellidos al registro. Entonces, esos dos hitos, el del 87 y el del 99, acaban un poco con el mercado de bebés. En los últimos casos de robo de niños son de los años 90, de los años 2000. Las madres que he conocido de Santa Isabel, he conocido muchas que están buscando, y una de ellas dio a luz en abril de 1965, con lo cual coincidió con mi madre biológica. Recuerda que se estuvo escribiendo cartas con una mujer del norte de España, de Pamplona, y que las enviaba a la calle Estafeta. Dio a luz un mes después de dar ella, con lo cual dio a luz en mayo, pero en mayo pudieron dar a luz 3 o 4 mujeres. Es la pista más cercana. Yo nací en mayo, pero la pista es muy... es como una nebulosa. ¿Por qué mi madre se quedó embarazada y por qué me tuvo que dar? ¿Le engañaron, me robaron, le obligaron, le coaccionaron o me entregó alegremente? ¿Por qué pagaron 1 millón de pesetas por mí? ¿Quién se llevó ese 1 millón de pesetas? Te sacan de dónde eres y posibles primos, segundos, terceros, cuartos. Me ha salido un cuarto. Pero el cuarto compartimos únicamente 64 tatarabuelos, segundos. O sea, es muy poco. Pero ha habido gente que le ha salido primo segundo. Ya encuentras. Con primo segundo ya llegas. Claro. Ha habido una chica que le ha salido 99% de Emiratos Árabes. Era innegable porque parecía árabe, no también. Y ha encontrado un primo segundo en Estados Unidos. Y ha encontrado casa de su madre. Es que os lo tenéis que hacer porque puede ayudar mucho, ¿eh? ¿Qué lo hacemos? Tú que siempre has dicho, yo llevo, cuando nosotros nos hemos quejado, cuando llevamos tres años buscando, y él enseguida, yo llevo 30 años o 40. No, yo llevo desde el 88 buscando. Y he hecho todo, he pasado. ¿Ves cómo no me he ido? Yo soñaba mucho con el amarillo. Pero tiempo. No sabía el porqué, pero con el amarillo. Hasta que un día dije, claro, es que yo le compré un suéter amarillo a mi hijo.
¿Tú llevaste la maletita con el suéter para llevártelo contigo a tu casa? Suéter amarillo. Además le compré sus... Entonces se ponían... Sí, los picos. La ropa interior, camiseta interior. Llevaba por lo menos dos mudas. Porque dije, bueno, cuando ya me lo lleve a casa ya compraré más. ¿Tus padres qué te dijeron? Pues que una semana antes me llamó mi hermana y me dijo, papá se tiene que operar del estómago. Y ha dicho que no se opera si tú no vienes y sola. O sea, chantaje. Sí. ¿A ti te dejó tener a tu... a ti te enseñó a... A mí me dio mi niño y yo lo vi. Pero, hostia, pero... Y le toqué la carita. Oye, ¿te dejaron verlo? ¿Qué pensáis? ¿Eso es peor o mejor? Cuando te lo van a quitar, dejarte ver a tu bebé. Por eso ya... Si sabes que te van a quitar a Enzo, lo hubieras querido. Es peor. Por eso no va. Pues yo, en aquel momento, cuando se lo dije a la monja, déjame por lo menos verla, yo hubiera querido que me la... Poder, digamos, ya tienes la idea de que la vas a perder. Pero poderla ver y poderle dar un beso y poderte despedir de ella... Pero, Ascensión, el ver a tu hija que sabes que te la van a quitar, sí, lo hubieras preferido. Sí. Se tiene que quitar las gafas, ¿vale? Vamos a ponerla aquí y le vamos a hacer, como le hemos puesto las gotitas para dilatarle pupila, le vamos a ver el fondo del ojo para ver cómo ha quedado el ojo después de la operación. Apoye bien la frente. Vale, vamos a empezar por el ojo que no está operado. Está bien, y ahora pasamos al operado. A ver si el láser ha sellado ya el desprendimiento. Ya sé que molesta un poquito, pero... Sí, molesta. Pero aguanta un poquito, que le veamos a ver cómo ha quedado lo del desprendimiento. Vale. Ya lo tenemos, Ascensión. Yo nací cuando ellos no estaban casados aún. Y según mi abuela me contó, mi padre no se quería casar con mi madre. O sea, tú has dejado a esta persona embarazada, pues tú te casas con ella. O sea, contra viento y marea. Y claro, las cosas no salen bien. Mi padre le pegaba a mi madre. Había muchísimos problemas. Él se iba y volvía a casa muchas veces borracho y empezaba por mi madre y terminaba por nosotros. Todo eso mientras que era pequeñaja. Pero en el momento que yo ya cumplí 12, 13 años, pues yo me enfrentaba a él. Claro, y entonces los problemas eran entre él y yo. Muy mal. O sea, la relación con mis padres... Muy mala. Con el láser se ha sellado lo que es el desprendimiento de retina. Lo que pasa que sí que es cierto que la agudeza visual la tiene más bien justita. En el ojo operado se le ha quedado mejor agudeza visual que el derecho. Yo había tenido un disgusto muy grande con mi madre, me dormí y cuando me desperté, desde la mitad hacia abajo no veía. Me fui a urgencias y eso me dijeron que tenía desprendimiento de retina. Vale, pues me ha tocado como siempre la parte mala. Pues eso, con 16 años, haces el tonto con otro chaval que tenía 16 años también. Y yo me callé, no dije nada. Pues ya estaba de 4 meses embarazada cuando ellos se enteraron. Mi madre fue directamente a pegarme, pero directamente. Sin embargo, mi padre la paró y le dijo, no, a la chiquilla no la toques. Vamos a ver ahora, a partir de ahora, qué es lo que se hace. Pues tendrás que abortar, pero el problema era que yo ya había cumplido la cuarta falta. Entonces, me acuerdo que mi madre me llevó a una... por de esas en una casa. Y la señora dijo que de ninguna de las maneras, que no, que ya no lo hacía, vamos, que peligraba mi vida. Le dijo a mi madre, pero señora, ¿no se da usted cuenta que si siquiera lo intento su hija puede morir, que peligra su vida? Le daba igual. Ella lo que quería era quitarse el estorbo del medio. Yo estaba en casa, pues unos días me trataban mejor, otros, o sea, las cosas pues unas veces mejor, otras veces peor.
hasta que mi madre, por culpa del cura de la parroquia, se enteró de la casa cuna Santa Isabel. Yo me acuerdo del día que entré, eso como si fuera hoy mismo, del día que me llevó mi madre. Allí tiene muchos ratos, la mayoría de los ratos son muy malos, o sea, supongo que yo me daba mucho por pensar, yo no quería dejar a mi hija. No, es que eso no puede ser. Además, tú has entrado con la condición de que el niño lo dabas en adopción. Y yo le decía, pues me escaparé de aquí. Y no sé por dónde. Había unas vallas que cualquiera las saltaba. Recuerdo el primer día que vino mi madre, pasó por lo menos un mes, que me trajo a mi hermano, que entonces tenía 2 años. Y bueno, claro, esa criatura cuando me vio y cuando yo lo vi a él, lloramos. Lloramos todo lo que quisimos. Tuvo que volver más veces. Pues yo estuve allí 4 meses. Pues no me acuerdo. Dormíamos así en un pasillo, claro, lo hice así. Y una de las monjas se ve que dormía pues allí, a la entrada. Y allá, sobre las 12 o las 12 y pico, yo empecé a encontrarme mal. Y la llamé. Y bueno, y ya pues me bajaron al paritorio. Y ya te digo, muy mal, muy mal, muy mal. Yo creo que incluso una de las veces me desmayé. Muy mal. Y oía así, como la monja decía, pero bueno, es que esta muchacha no va a parir en toda la noche, ¿o qué? Y el hombre decía, pero ¿quieres dejarla? ¿Quiere dejarla? Pues no ve que es muy joven. Déjela, que no tiene fuerza. Déjela que duerma, eso decía, déjela. Déjela que duerma un rato. Y ella decía, sí, claro, ¿y qué vamos a estar aquí toda la noche? Y luego ya, así me hizo la monja, venga, como me llamaran, porque allí te ponen otro nombre, yo no me acuerdo. Que ya ha pasado todo, hija, ya ha pasado todo. Digo, así, digo, ¿qué he tenido? Dice, una niña preciosa. Has tenido una niña preciosa. Digo, ay, tráigamela, que la vea. Uy, eso es imposible. Estaban los padres esperando y en cuanto que la han tenido, se la han llevado. Y a la mañana siguiente vino mi madre con mi hermana, porque las monjas fueron a decirle que ya había parido, vamos. Y vino mi madre con las buenas noticias que había dicho mi padre, que aunque había dejado el niño de la adopción, que en su casa no me cría, o sea, que no podía volver a mi casa, que no podía volver. Yo me puse como una histérica, me puse a llorar. Vino la directora al oír las voces. Vino la directora, pero ¿qué pasa? Digo, pues mire lo que está pasando. Pasa esto. Digo, si el motivo de dejar a mi hija es para volver a mi casa y mi padre no quiere que vuelva, pues ya me está usted trayendo a mi hija. O sea, eso lo insistí meses y meses y meses. Nada, de eso no hubo forma. Que yo había firmado. Y que como había firmado la renuncia, que no podía tenerla. Pero tú, ¿qué clase de vida le vas a dar tú? Tú no puedes darle ninguna clase de vida. Porque tú eres una cría que en tu casa tampoco hay dinero. Nosotros damos los niños a familias que no tienen hijos, que los van a querer mucho y que tienen dinero y con ellos va a estar bien. Y yo decía, bueno, conmigo a lo mejor había sido una desgraciada. Pues en la familia que esté, pues es mentira. Porque la mayoría de los que yo conozco de hijos, sus padres, o bien el padre o la madre, no los han querido nunca. Y allí me quedé yo. Era la única que había dado a luz. Las demás estaban todas embarazadas y yo allí, en la casa cuna. Y me decía la directora, bueno, ¿y qué vamos a hacer contigo, hija? ¿Y
¿qué vamos a hacer contigo? Y decía, hombre, no, no serán capaces de echarme a la calle. Cumplí los 17 años, que los cumplo el 18 de mayo. El abogado de la Casa Cuna me dijo que si quería irme a su casa a servir. Y estuve un año y pico trabajando en su casa. Él era muy correcto. La mujer era muy cariñosa. Si no llega a ser por ella... Estaba tan desesperadita, que un... Pues eso, cuando estás limpiando, pues... había un cajón medio abierto. Yo lo abrí del todo y vi que había un frasco de pastillas, que luego me enteré que eran para dormir, que tomaba la señora. Y aquella noche, ni corta ni perezosa, pues cogíme... No me tomé el frasco entero, pero más de la mitad sí. Yo digo, pues aquí ya está, aquí se acaba la historia. Se acabó, ni tengo que pensar más en mi hija, ni en mis hermanos, ni en nadie. Pues no me morí, chico. Nada. Mala. Nada, o sea que no me despertaba. Aquella mañana la señora, viendo que no me levantaba, pues ascensiones. La ascensión no se despertaba. Y claro, llamó al marido y recuerdo que me llevaron a un médico, pero no a un hospital, sino a un médico particular. Y el médico dijo, pues mire usted, mira, yo no entiendo por qué no se ha muerto esta niña, no lo sé. Pero lo que está claro es que ya no se va a morir. Y así fue pasando un tiempo hasta que un día se presentó mi madre allí. Se ve que fue a la Casa Cuna. Y allí le dijeron dónde estaba. Y nada, que ya podía volver a mi casa, que ya mi padre había dicho que... Bueno, se ve que él entendía que ya me había castigado bastante, que ya podía volver cuando quisiera. Y lo que dijo la señora, dice, ¿sabes por qué? Porque se han enterado que ahora ganas, que me pagaban 2.000 pesetas al mes. Bueno, entonces no estaría mal, supongo yo, en el 67. Y lo que querían era esto, el dinero. Mi padre, vale, venga, lo pasado, pasado está. Y ahora no vuelvas a cometer otro error y nada, y todo olvidado. Y se lo dije, digo yo, sí, yo he cometido un gran error en mi vida, hacerte caso y dar mi hija en adopción. Así es que yo pues ya me casé y bueno, pues ya pues vas haciendo tu vida, llevar la casa a mis hijos, a mi marido. Luego papá te pondrá para jamón que yo. Vale. Vais a comer sopa. Arroz. Sí. Siempre me ha gustado mucho la lectura y sobre todo la pintura. Pensaba que cómo era la gente capaz de pintar esos cuadros. Y me dijo una amiga, pues mira, ahí dan clases de pintura y además es gratis, que hay un centro cultural. Y nada, pues me encantaba de pintar. Me cansaba, me levantaba, me fumaba un cigarro, me ponía mi radio, oía música y era tan feliz. Cuando yo me sentaba ahí con el caballete y pintaba, que me gustaba, los hacía. El caballete está en el campo, sí. Con el ojo no puedo. Tú sí puedes, pero no pintas. Es que no tiene tiempo ahora. Pero a ti te gusta, pero dibujar con negro, con el carboncillo. Con el carboncillo. O con el pincel, ya, pero tú, a ti, se te da mejor el dibujo que la pintura. Se te da mucho mejor. Y yo decía, bueno, pues ya pintaré como tengo mucho tiempo. Sí, sí. Se fastidió. Todo el día cosiendo a la máquina. Dentro de la Casa Cuna. Claro. Se hacían trabajar ahí. Claro.
Tenían taller, si no sí, me acuerdo. Sí, había mujeres de primera. Hacíamos bragas de esas de... Pagaban, que se le ponían a los niños. Las normales que hacían bien. A la semana... Nosotros hacíamos muñecas de comunión. Y ha ido con las monjas a pedir casa por casa. A pedir casa por casa. ¿Y tú también? Yo sí. También ha ido, y ella también. Pero a pedir por... A pedir dinero, a pedir para darnos de comer a estas descarriadas, claro. Por favor. Claro. Pero es que lo que nos daban a comer, no patatas que comíamos por una cosa. A la solitaria. A la solitaria. Era patatas hervidas con caldo y un poco de pimentón. Ya está. ¿Todas las noches? Sí. Luego yo lo no que pasa es que las monjas tenían un armario como de esa pared a esa pared, que ahí vendían leche condensada, ni es café, jabón... Para las privilegiadas, pues que estaban allí... Lo vendían. De pago. Nosotras, con lo poco que nos daban de las bragas, una compraba un bote de leche condensada, otra compraba un bote de Nescafé... Claro, es que nosotros llevamos varias generaciones de mi familia, de donaciones a la iglesia y de, bueno, y de apoyo y todo, entonces... mi padre pues apoyaba la Casa Cunas y luego pues entonces se han hecho donaciones, yo de pequeña incluso lo he visto y eran, bueno, cantidades no solamente de mi familia, de otras familias bastante importantes que en principio iban destinadas a vosotras. Para a mí me dieron un babi y unas chanclas y con eso me tiré hasta que parí. Lo que te dicen las monjas y las personas pues, que se ve que han participado en todo esto es que tienen que existir centros, residencias, llámalo como quieras, para que precisamente se puedan acoger a mujeres que no tienen dónde ir. Entonces, evidentemente, si eso no lo paga el Estado, de algún lado tienen que sacar el dinero también para mantener unas instalaciones. Si ese dinero que se ha donado y se ha ido a la iglesia se hubiera dado a la madre, o si hubiera ayudado de alguna manera, ¿cuántas hubieran entregado? Claro. Sí, la donación madre... hubiera sido para la madre, para ayudarla a mantener a su hijo. Eso también lo pregunté yo y la respuesta fue... Porque no te puedes ni imaginar la cantidad de madres y la cantidad de personas que venían pidiendo acogida. Entonces, teníamos para unas cuantas, pero no podíamos acoger a 500, si no hubiera sido como una especie de cárcel, ¿no? Lo que querían era coger el niño y venderlo, y coger el dinero. Porque yo, cuando mi madre me dijo que no podía volver a casa, y pedí mi hija, y se lo dije a la directora, le dije, mira... Es que no podemos mantenerte. Yo le dije, vale, vosotros traedme a mi hija, yo me quedo aquí. Vosotros tenéis casas así para servir. Yo me voy a servir y os doy el dinero a vosotras. Y yo volveré por la noche aquí. Y no... El problema es cuando de esa ayuda social te llevas un pastón. Porque entonces conviertes la supuesta ayuda social en un negocio que a su vez potencia... que obligues a las madres a entregar. ¿Cuánto vale que Vicente o que tú no hayas vivido con tu madre? ¿O cuánto vale la separación de esta señora de su hijo? Y eso es lo que tienen miedo. Yo creo que uno de los problemas que tenemos los que buscamos es que no nos llegan a comprender los que no buscan, ¿vale? Y siempre hemos hablado de que esa conexión que tenemos entre nosotros es lo que nos hace estar como grupo. Cuando hablábamos de lo de... ¿Te acuerdas cuando lo comentábamos? Es como un gran puzzle que tenemos, que nosotros tenemos piezas que nos faltan encajar y la gente que, bueno, pues que conoce sus raíces, que conoce sus familias, que tiene su espejo biológico y que tiene todo su árbol genealógico completo, pues tiene su puzzle de la vida perfectamente encajado. Y nosotros, pues desde que empezamos a saber que somos personas, nos miramos en los espejos y no vemos ningún tipo de identidad, ¿no? No nos reconocemos en nadie, tenemos... nuestras piezas por ahí desperdigadas y nos falta montarlas y encajarlas, y sobre todo pues la pieza fundamental que es la de nuestros y difícil orígenes. De entender si no te falta. Claro, entonces por eso cuando hablas de esto con gente que no le faltan ni su padre, ni su madre, ni su abuelo, ni su... Es difícil que podamos... Tiene un sentido. Pues yo creo que también parte de nuestra dificultad a la hora de encontrar es porque la gente que no busca no puede entender nuestras necesidades. Mm. Siempre he pensado que el origen mío siempre ha venido, o sea, siempre ha venido de un rechazo. O sea, yo siempre, cuando he explicado, o sea, cuando he pensado, siempre he pensado que no me querían. Ahora no lo sabes tan claro. Ahora, desde el momento que, claro, desde el momento que conozco madres, me planteo la posibilidad de que a lo mejor sí que me querían, pero no me pudieron tener. Imagínate que nuestra madre. Lo que fuera. Eso ha sido. En nuestras búsquedas es como una montaña rusa, ¿no? Hay veces que estamos muy animados, con muchas ganas, nos apoyamos y luego de repente un día. Nos venimos abajo, nos entristecemos y
También entiendo que hay mucha gente que por eso tiene que salirse de la búsqueda, ¿no? Su vida, una madre se acuerda de su hijo. A veces pienso que está muerta y me pongo muy mal. A lo mejor mi madre me está viendo, no me ha visto, pero no se atreve a salir a la luz porque destapa también su secreto que quizá solo lo lleve ella en su corazón. Debe ser también duro de repente aparecer un hijo después de tantos años y irrumpir en tu vida y sobre todo si ha sido un secreto, ¿no? Pero es duro, ¿eh? A medida que pasan los años, es muy duro porque no estamos pidiendo nada extraño. Entonces a veces me enfado cuando noto en mí una cierta resignación, me enfado porque no soy tan mayor, tengo 53 años, va pasando el tiempo y sobre todo ellos son más mayores que yo y puede que desaparezcan antes. Mi madre posiblemente tenga rondando los 70, eran chicas muy jóvenes las que entraban en casa cuna. Entonces sería tremendamente cruel llegar al final y encontrarlos en una tumba. Esa palmera que está pudriéndose. Como ha llovido mucho, que se inundó todo, entonces han crecido con muy poca raíz. Y esa... Y se puede caer cualquier momento. Sí. ¿Te das cuenta que se está empezando a inclinar? Yo creo que es más bonito que puede pasar a una mujer, ¿no? Ver a crecer a tus niños, que te abrace, que te diga que te quiero. No sé, es una pasada. Hay que llevarlo dentro cuando está pequeñito y luego verlo carita. Imagínate que te quita un niño, yo creo que me moriría de tristeza. O sea, yo a veces lo veo sufrir por cada encuentro y digo qué pena que él no encuentre a su madre o que Enzo no vea a su abuela. No sé. Por alguna razón, yo creo que su madre o está afuera, no vive en España y no vea todo lo que pasa, o por cualquier razón, por momento, no puede comunicarse con su hijo. Cuanto menos se espera, le aparecerá.
Gracias por recibirme. Estas son todas las cartas que le he enviado a la Santa Sede, desde el 2012 hasta el 2017. Es bonita la carta, es muy bonita. La iglesia es compleja, tiene muchos años, ¿eh? Pero yo sí que recuerdo cuando estudiaba precisamente en un colegio de jesuitas en Barcelona, que se abrió el Concilio Vaticano II y fue un momento de gran apertura de la iglesia, las nuevas corrientes, de corrección de algunos de los errores históricos suyos. Por desgracia, después la iglesia, después de dar este gran paso adelante, pues dio pasos hacia atrás. De alguna manera, las fuerzas progresistas en el seno de la iglesia pues se vieron desbordadas por corrientes totalmente contrarias. Yo creo que el Papa Francisco, o sea, de alguna manera es la continuación de aquel Concilio Vaticano II. Yo creo que es una persona que quiere conectar con las raíces positivas de la Iglesia y está conectando, pero que sin duda encuentra muchas resistencias. Y creo que en Valencia hay más resistencias que en otros sitios. Vamos a dejarlo ahí, pero creo que es bastante evidente que las corrientes avanzadas en estos momentos pues no están floreciendo demasiado bien aquí. Por lo tanto, quizás es importante que desde Roma se rieguen un poquito estas posiciones humanistas, estas posiciones progresistas. Yo creo que tenemos que trabajar en esa dirección y ese es el sentido de la carta. Decirle, mira, aquí hay un problema que puede ser resuelto desde Roma y que creo que es importante que se resuelva porque podría suponer dar un paso importante en esa dirección. Fíjate, te contaré una cosa divertida. Yo no he vuelto en muchos años a ese colegio en el que estuve, pero sí que volví en el 50 aniversario de la promoción, etc. Y me acuerdo que me encontré con mi profesor de filosofía, que era un cura jesuita de los nuevos, el primero que me enseñó entre las relaciones entre marxismo y religión y que conocía muy bien, que había sido después un gran jefe de los jesuitas, el principal y tal. Y me acuerdo que me dijo, qué curioso que tengamos que repetir las mismas cosas que oíamos hace 50 años. Yo creo que cualquier persona con un mínimo de humanidad debe de entender que las personas tengan derecho a conocer a su madre. ¿Nos acompañaríais a Roma si en un momento dado el Papa quisiera? Haríamos lo que hiciera falta. En definitiva, es una cuestión de derechos humanos de todas las personas. Solo en casa cuna Santa Isabel, 3.000. Con que le llegue la idea que tenemos está todos claro. Y que te pedimos, solo queremos conocer a nuestra madre. Eso no es cualquier cosa, es que es un derecho muy, muy básico. Es que sale de aquí. Es muy, muy básico, ese derecho. Y está en sus manos en gran parte. Hubo un reencuentro muy bonito de un hombre de mi edad, un hombre de 54 años, y encontré a su madre. Y una frase también me hizo llorar. Me dijo, he tenido la cena más maravillosa de mi vida. Y era un huevo frito y unas patatas fritas. Pero es la primera cena que me hace mi madre. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Está ya María José? Sí, puedes pasar. Ahora me quitaron a mí también 5 o 6 años. Me está escribiendo mucha gente de Rumanía. No, este es un cantante rumano que me llama gente. Oye, que hay uno que eres igual. Me han confundido. No, bueno, algo tiene un aire, ¿no? Algo sí. Y en esa también. Pero qué triste tener que vivir con esas ilusiones, será, no será. Y eso es un desgaste psicológico, emocional y de todo. A lo largo de mi vida me han dicho muchas veces, oye, te he visto en algún sitio antes de salir en televisión, en la Facultad de Derecho, te he visto, me suenas, tú has ido a tal PAF, has ido a tal... y sin cortarme les digo, claro. No, pero dime más cosas porque soy adoptado y estoy buscando. Y se quedan así la gente un poco alucinada, ¿no? Pero todos nos han dicho alguna vez que nos parecemos a alguien. Entonces, buscar así es una locura. ¿Vamos a Plató? Si el caso es de Murcia, también. ¿Vamos por aquí? ¿Esto dónde lo puedo dejar? ¿Vale? Y enseguida entramos para aquí. Muy bien.
I ara tractem un segon cas. Esta volta la seva protagonista ens acompanya en el plató del Matí a Punt, una dona que lluita per ella i per molts altres. Li diuen Maria José Picó i és la presidenta de l'associació SOS Bebès Robados d'Alacant. Maria José, benvinguda. Hola. Gràcies per acompanyar-nos. Tu busques la teua germana Bessona, que va néixer el 28 de març de 1962 a l'Hospital General d'Alacant, una xiqueta que, com tu, va néixer sense cap problema. A los dos días del nacimiento, por la noche, una monja le traquea a mi madre la habitación y le dice que una niña está malita y cuatro horas más tarde le dice que la niña ha muerto. Cuando esto pasa, los bebés no estábamos en la habitación con las madres, estábamos en el nido, que era un lugar al que no tenían acceso los padres, y solo a la hora de la lactancia, dos veces al día, en una camilla, uno al ladito de otro, los pasaban a las madres, le daban el pecho y los volvían otra vez al nido. Entonces solo la madre podía ver al bebé, porque esto nunca pasaba en horas de visita. Ella siempre decía, estaba tan débil que tenía alucinaciones y por lo visto estaba medicada todo ese tiempo, pues para que la noticia y todo lo que estaban haciendo no se viviera con la intensidad que el caso requería. Me mandaron a comprar una caja, la traje y ya por la tarde a las 5 así me la entregaron precinta. Y metiéndome prisa, que iban a cerrar aquí, que era ya muy tarde. Y yo con el taxi y la cajica encima de mí, llegué aquí, la entregué y ya no supe más nada. Mi padre es acompañado hasta la fosa común donde entierran esa cajita. No dejaban ver al bebé fallecido, ni a mi padre ni a ningunos padres. Al día siguiente de fallecer, el sacerdote del hospital pasa por la habitación y le pregunta a mi madre, Francisca, ¿qué tal? Y las niñas... Se ve que pasaba por las habitaciones y mi madre le dice que una de ellas había fallecido y le pregunta, ¿qué ha fallecido? ¿Cuándo? Pues esta madrugada. Y aquel le echó una furia, dijo que cómo había fallecido y no le habían avisado a él, porque no es que se muere de repente. A las 12 le avisan que está malita y a las 4 se muere. En aquella época, más todavía, no se enterraba ningún nene sin bautizar, con lo cual lo normal es que hubieran avisado al sacerdote para haberla bautizado. Esto no sucedió. De hecho, buscando en el libro de registros de bautismos en la capilla del hospital, pues no hay constancia de ella para nada, bautizada. Y bueno, aquel hombre sale hecho una furia, pero nunca más se le vuelve a ver en el resto de 8 días que estuvo allí mi madre. En el caso de María José se dan, luego ella lo contará mejor, se dan, por desgracia, todos los casos y todos los protocolos típicos de la posible sustracción de un niño. Elegir mellizos, el cambio de hospital de la familia, cuando tus hermanos habían dado a luz en un hospital privado. Y curiosamente, cuando la madre va a tener mellizos, los llevan al Hospital General, también es curioso. Por lo tanto, María José es el exponente de las dificultades de la búsqueda y de lo que se solía hacer muchas veces en el caso de mellizos y gemelos, coger uno de los niños. Todo eso queda ahí y aunque a lo largo del tiempo y nunca se dejó de hablar en la casa de mi hermana melliza y qué pasaría, porque como no la ves muerta y tú no tenías el control de tu hija, no sabes qué pasaría en el nido. Ellos pensaban que pudo pasar alguna negligencia, por lo cual la nena se murió. No dudaron de que se muriese. Yo creo que por una mente normal no pasa que te van a engañar y te van a decir tu hija se ha muerto y que no es verdad. En 2012 se nos encienden todas las alarmas. Nos pusimos a investigar y a buscar papeles para poder llegar a saber lo que todavía hoy en día no llegamos a saber. Cuando buscamos esto, pues en el Hospital General no hay constancia de que mi madre hubiera estado allí nunca, porque nos dicen que debido a riadas se perdieron muchísimas historias clínicas. Al no haber partida de nacimiento ni de defunción, piensas que quedó registrada como legajo de aborto, casi se llama, pues esos legajos se perdieron todos los anteriores al año 78 en el Registro Civil de Alicante, con lo cual no tienes tampoco información de ese nacimiento. Y en el único sitio que había era en el cementerio, donde sí que está esa licencia de enterramiento, pero donde debe aparecer el nombre del médico que firma esa defunción, pues está el nombre de mi padre. Con lo cual, por ninguno de los lados podemos tener ninguna información ni nada por donde seguir la búsqueda.
ponemos la denuncia en Fiscalía de Menores, que es donde llevan nuestros casos. El fiscal que lleva nuestros casos decía, me ponen unos límites y hasta aquí llego, pero siempre hizo su trabajo hasta donde pudo. A la vista de tantas irregularidades en tantos papeles, pues entendió que era un posible caso de bebé robado y ordenó esa exhumación. Se localiza esos trozos, dos laterales de aquella cajita, porque no era una cajita funeraria pintada, sino que era una cajita de madera natural, de conservas de la época. La impronta, que es la marca que esa caja deja en el suelo donde estaba enterrada, después de 50 años, pues ahí no había nada, no había restos de bebé. Pero por si por el movimiento de tierra se hubiese movido, pues profundizan más y los únicos restos de bebé que hay son los que llevan a toxicología junto con las muestras de ADN de mi padre y de mi madre para ver si había filiación. Al cabo de 11 meses, pues nos dicen que no hay tal filiación, pero que hay un huesecito de otro individuo que se coló ahí y entonces no puede ser rotundo la negativa de que sea, de que mi hermana no estuviera ahí enterrada. 50 centímetros, caballero. 50 centímetros de... es esto. Sí, más o menos lo que pueden medir. Dijeron que ese huesecito tampoco correspondía. Entonces se supone que el caso pasaría al juez para empezar la investigación, pero no es así. Viene gente nueva que considera que en vez de 24 filas en esa fosa común, hay 25, con lo cual ellos dicen que no se abrió en el sitio correcto, sino que era la fosa contigua. Al cabo de los meses vuelven a abrir esa otra y no hay, esa cajita no aparece, tampoco está allí enterrada. Entonces el fiscal vuelve a decir que el caso pasará al juez, pero a los dos días dice otra vez que no puede pasarlo porque no vive ningún enterrador de la época, con lo cual no saben qué pudo hacer con la cajita. Y ahí te quedas, el caso está archivado como todos. Era la segunda parte, la trampa del archivo provisional. Por eso nos cortan también jurídicamente el acceso al Tribunal Constitucional y a Estrasburgo, porque es una trampa. Te lo archivan provisionalmente diciendo hasta que aparezcan pruebas o imputados, pero está ahí en stand-by. Exacto. Y han ido poniendo, no dejando rastro ninguno. Eso estaba tú muy bien preparado. Cuando después de 50 años estás allí delante de aquella fosa donde habías llevado esa cajita, donde tú estabas convencido de que tu hija estaba ahí dentro, y entonces te das cuenta después de 50 años que te engañaron. A los 5 meses de esa exhumación, mi padre murió, pues con esa desilusión, ese desengaño. Mi madre vive y nada, sigue esperanzada. A veces me dice, déjalo ya, es una burla continua, no ves que se burlan, no vais a conseguir nunca nada, tal. Se indigna cuando ve que cosas tan evidentes y tan demostradas, pues que se archiven. María José Picó, toda la sort del món, Enrique Vila, gracias por acompañarnos una semana más. Pues te da mucha pena ver sobre todo a las madres, porque ya son mayores y porque viven toda la vida con esa angustia y pensar que su hija o su hijo están por ahí, que no lo van a conocer, que pasa el tiempo y no lo van a conocer. Entonces ves esas madres eso, con esa desesperación, pero que no tienen por dónde ir porque no tienen ninguna información de nada que les ayude a continuar. Como todo en la vida, lo que no te pasa, pues no lo entiendes igual, ¿no? Pero que esto tan sumamente escandaloso pasara, como te digo, es un escándalo y un crimen. Pero que hoy en día se permita que esto no se resuelva, no ayudar a que estas familias se encuentren, que tan triste es lo que hicieron como lo que hoy en día hacen. Se pretende, yo creo, que esto pase un tupido velo por esta historia, por esta página negra de la historia de España, y que se vayan muriendo madres, qué es lo que está pasando, médicos, responsables, y que esto pase de largo. Estoy escuchando hablar y digo, es que es verdad, es que pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Nos hacemos mayores, nos moriremos, han ganado una pasta con nosotros brutal, y que se mueran. Y ya está. Y se olvidará, porque sacarlo todo ahora
es sacar una vergüenza y un enriquecimiento y unos delitos y no les importa absolutamente nada lo que tú estás sintiendo ahora como hermana o yo como hijo, ¿eh? Y como hermano que puedo encontrar una hermana como tú. O sea, es que les da exactamente lo mismo. ¿Quién puede desear que tú no encuentres o que yo no encuentre? Nadie. Es increíble, es una cosa, es un drama, ¿eh? Yo lo digo. Y lo que tú dices, nadie lo comprende. Que no se dan cuenta que somos miles, pero miles en toda España y en el mundo, que no podemos encontrar a nuestros familiares porque unas personas cometieron un delito y tienen miedo a sacarlo. Las dos nacimos al mismo tiempo. Qué suerte he tenido, porque yo he vivido con mis padres, he sido querida y no sé qué suerte ha tenido mi hermana. Eso es lo que más me agobia, porque pienso, ¿será como tantos casos que llegan a la asociación de chicas adoptadas y no ha sido una vida maravillosa, ni muchísimo menos? Eso me hace sentir que mi hermana pudiera estar en ese lugar y como que a pesar de tener esta edad, pues necesito todavía rescatarla. Pequeño se te tira. El pequeño sí. No, pues los pequeños esos tienen muy mala leche, ¿eh? Como se canse, verán. El grande no era nada, pero el pequeño. Nací en Casa Cuna el 11 de mayo de 1967. A los 13 años me entero que soy adoptada en el colegio, porque todo el mundo lo sabía, menos yo. Y de momento pues lo dejé ahí porque era muy pequeña. Cuando ya no estaba mi madre, pues empecé con la búsqueda de buscar mis raíces. En una de tantas entrevistas que hace Enrique, salió en televisión, Ascensión lo vio desde su casa y claro, le llamó, dijo, ostras, pues hay gente que busca, ¿no? Que esto no se ha cerrado ahí. Y se puso en contacto con Enrique. Hablando ellos y tal, se dieron cuenta que ella también dio a luz, porque ella es madre de Casa Cuna, del 67, pero ella dio en la primera quincena de mayo. Claro, ante eso saltan las alarmas. Yo del 11 de mayo y de la primera quincena, pues vamos a ver si hay algo. Y bueno, claro, es que la vida, o sea, vuelves a verlo otra vez, dices, madre mía, ¿será posible que yo disfrute los años que me quedan de esta hija? Yo tenía la palabra Maribel en la boca cada momento. Mi madre decía, ¿quién es Maribel? Y yo le dije, pues creo que es mi hija la que di en adopción. Dice, ¿ahora? Ah, me dice. ¿Y qué ganas tienes ahora de remover la mierda? Digo, tú déjame a mí tranquila, tú olvídate, que aunque la encuentre, no te preocupes que a ti no te la voy a presentar. No la vas a conocer, ¿serás capaz? Digo, sí, por supuesto que seré capaz. Ella me cogió un cariño y yo a ella y los chiquillos me decían, ay, mira que si eres mi abuela, mira que... Y yo le decía, ah, ¿quieres que sea tu abuela? Sí, sí, sí. Nos hicimos el ADN, lo que pasa que dio negativo. ¡Pumba! Te cae el mundo encima, creo, la verdad. Te da un golpe que dices, bueno, si es lo más cerquita que yo puedo estar de mi madre biológica. Yo, pues en concreto, bueno, yo y tú te pasaría lo mismo, nos negábamos a aceptarlo. Yo es que mi ADN sí que lo tengo hecho en varios sitios, entonces sí que siempre ha sido el mismo. Entonces, a veces está claro cuando que madre y hija no somos. Bueno, eso, no es verdad, claro. El ADN sale tal cual. Mi marido lleva conmigo 30 años, más de 30 años. Entonces, él sabe cómo yo era de joven, al ver a su hija, claro, dijo, ostras. Se puso a llorar. Que... Es que sí que hay parecido. Y es que se parecen un montón. Si es que tu marido se puso a llorar porque dijo que... Pero desgraciadamente en esto el parecido no es todo. Pues otra cosa que ha habido que superar. Es que no nos queda otra. Y hay que seguir luchando.
Y ella lo encontrará. Yo pienso que lo encontrará. No, yo no. Más pienso que no. No, creo no, que no, no que voy a encontrar. No. Yo creo que es un niño, porque las monjas siempre mentían. Siempre mentían. Sí, por bueno, experiencia eso, que no. tenemos con otra. Eso sí puede ser. Con otra chermaneta que encontró a su madre. A ella le habían dicho que era un niño que estaba muerto. Y es una niña mucho más grande que yo. Lo que nunca nos han cambiado ha sido la fecha. La fecha siempre, normalmente, siempre ha sido la misma. Mentiras. Es todo lo que hay. Una vida de mentiras. No es que se olvide, o sea, no se olvida. Pero parece que estás como más... como que lo dejas un poquito de lado, pero por supuesto en mayo siempre he contado los años. Ahora cumple tantos, ahora cumple tantos, ahora cumple tantos. Y tonterías mías. De ir por Valencia en el autobús, ir mirando a la gente, a ver si encontraba una chica que se pareciera a mí. Así. O sea, que lo llevas siempre aquí. Eso es una losa. En el juicio, en la vista delante del juez, me cogió la mano y me dijo, Enrique sabe que lo quiero mucho. No me quiere. Y habla de mí como ese chiquito que se ha puesto un poco cabezota y va por los nombres y tal. No soy un chiquito ni tengo ningún capricho. Quiero conocer el nombre de mi madre, que ella sabe. Ella vio a mi madre, estuvo con mi madre. Hay un auto de la Audiencia Provincial para que entreguen documentación. La van a entregar. Y hay leyes. Un día me fui a la Casa Cuna, que era jornada de puertas. Estuve hablando con la directora, como persona sumisa y agradecida de que estuve allí. Me acerqué a ella. Buenas tardes, Aurora. Y se vuelve con una sonrisa de oreja a oreja, pero tía marcínica en la vida, así. Como si fuera un ángel. Tiene una cara redonda, con unos mofletes, son rosaditas, guau, vamos, muy agradable. Entonces le dije, yo estuve aquí en el 67, patatín, patatón, todo esto. Digo, y nada, ahora que he venido, digo, pues quería agradecerle que me tuvieron aquí, digo, y yo di mi hijo en adopción, claro. Y cuando dije hijo, la palabra hijo, me cambió la cara por completo. Pero ya no era ya era el demonio, ya no era... No me hables de los hijos, no me hables de los hijos. Digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué quieren que les demos los nombres de sus madres? Y yo dije, hombre, están en su derecho, ¿no? Dice, no, en realidad no quieren saber quién es su madre, solamente quieren saber quién es su madre por el dinero. Y le dije yo, pero... Sí, las que estábamos allí éramos todas unas desgraciadas. Digo, si no teníamos un céntimo. Por lo visto, según dijo ella, es que aquí... ha venido a parir gente de muy alta alcurnia, pero no de Valencia solo, de muchísima, hasta del extranjero, a dejar los niños allí en la casa. Eso es lo que están buscando los hijos, me dijo. Pero ¿cómo son tan brutos de decirnos esas cosas? Las monjas, el abogado... ¿Cómo vas a olvidarte de la mujer que te trajo al mundo? ¿Cómo no vas a querer conocerla y darle un abrazo y darle un beso? Cuando encontré a Enrique, yo le dije que había estado sirviendo con don Juan. Y yo subí a limpiar el despacho. Y yo veía allí todas las carpetas. De todos los años, desde, yo qué sé, desde que él empezó en la Casa Cuna. Todas las carpetas y estaban allí puestas. Pero como él siempre estaba conmigo, claro, él no me dejaba sola. No era tonto. A ver. Porque si yo le estoy dando la lata, le estoy diciendo que quiero a mi hija, y me deja allí con todas las carpetas. Y me dijo, ahora el hijo está en el despacho de su padre. Podías ir a ver si él te ayuda. Y cuando lo vi, me quedé así mirando. Dice, ¿qué le pasa, señora? Digo, es que eres clavo a tu padre, hijo mío. Digo, bueno. Y entonces me dice, ascensión. Anda, usted es la chica que tuvimos. Claro, dice, ella decía yo que me sonaba su nombre. Digo, ¿pero te acuerdas de mí? Dice, bueno, no la he olvidado nunca.
Y entonces estuvimos mucho rato hablando. Digo, bueno, yo vine de la Casa Cuna. Ah, no sabíamos, nosotros no sabíamos nada. O sea que usted vino. Pues sí, tu padre me trajo de la Casa Cuna. Y yo vengo a ver si me ayudas a encontrar a mi hija. Él dijo que él no me lo podía dar, pero que sí, que lo que podía hacer era mirar, a ver si estaba mi ficha. Él ponerse, eso fue la primera vez, él ponerse en contacto con esta familia que tenga a mi hija en adopción, explicarle el caso y que ellos contestaran si realmente esta chica quiere conocerme o no quiere conocerme. Vale, pues muy bien, pues vale. Al cabo de un tiempo, al cabo de 10 o 12 días, me llama y me dice que de ninguna de las maneras, que él no puede hacer eso. Ya entonces sería la tercera vez que fui, que me dijo, a ver, Ascensión, espero, porque yo, pues claro, yo le suplicaría o le daría el tostón y, espérese un momento, Ascensión, que ahora vuelvo. Se fue, volvió y me dijo, esté tranquila, Ascensión, tranquilícese. Maribel no es su hija. Y le dije yo, ah, ¿lo has mirado? Dice, sí. Digo, o sea, que tiene los papeles. Dice, claro que los tengo. Y le dije, no serás capaz de destruirlos ahora. Y dijo, vamos a ver, si los he guardado todos estos años, ¿por qué los voy a destruir ahora? No los voy a destruir. Yo le dije, bueno, Maribel no es mi hija, vale. Pero ella quiere saber quién es su madre y tú se lo puedes decir. Y me dijo, vamos a ver, yo no puedo darle esos datos a Maribel si no es con una orden judicial. Esto, palabras textuales, porque perfectamente me acuerdo. Y le dije yo, ¿me estás diciendo, Eduardo, que te pongamos una denuncia, o sea, una orden judicial, para una orden judicial para darle el nombre de su madre a Maribel? Y me dijo, sí, sí, Ascensión, eso te estoy diciendo. Claro, yo solté el teléfono, me fui a donde Enrique, cogí el metro y digo, mira, nos pusimos todos tan contentos. Esa fue una época guapa hasta que salió el juicio, los nervios que pasaríamos. Porque claro, si le daba el nombre a Maribel, pues claro, detrás de Maribel, esa era una denuncia de Maribel personal, pero detrás de ella, si se lo daba, iríamos todos. Y decimos, vamos a intentarlo. Presentamos varias demandas en grupos e individuales y nos alegan, en principio, en una de ellas nos alegan el secreto profesional para no entregar los datos que tienen de nuestras madres. Cuando dicen eso, yo me alegro, digo, bien, eso es que lo tienen, porque quien alega secreto profesional para no entregar algo es que lo tiene. Después de que, curiosamente, el juez de primera instancia le da la razón, dicen no tienen que entregar los datos, en la Audiencia Provincial de Valencia les obligan. Cuando han pasado 2 años de juicios, dicen que no lo tienen. Entonces nos dejan todos con cara de tontos, ¿no? Es decir, estás alegando el secreto profesional para no entregar algo que no tienes. Bien, yo intento demostrar en sede judicial, llevar testigos para acreditar que están mintiendo, testigos a los que sí que les han dicho, que somos muchos, que tienen los datos, pero que no nos los quieren dar, y sin embargo, no me dejan realizar esa prueba. Se cree en la palabra de la monja, que no tiene nada, son archivos privados, no tengo nada, no tengo datos, no puedo dar nada, por lo tanto, no estoy incumpliendo la ley porque no puedo dar algo que no tengo. Ese es el problema. Cuando buscas en un archivo privado que está fuera del control del Estado, es difícil acceder. Depende totalmente de la voluntad de quien custodia esos archivos. Yo lo vi allí, yo lo vi en el juzgado. Y se encaró a mí, me dijo, jamás creí, Ascensión, que me pudieras hacer esto. Que me pudieras hacer esto. Y yo le dije, es que me has obligado tú, porque tú me has dado ilusiones 3 o 4 veces y siempre te vuelves atrás. Y me dijo, es que no puedo. Yo quisiera, Ascensión, se lo juro, yo quisiera darle el nombre de su hija, pero no puedo. Ahora vamos a poner otra demanda y otra querella, porque hay un chico que quiere seguir adelante judicialmente, y vamos a repetir. Cada uno podemos hacerlo, cada uno. Al final caerán por el peso. ¿Ellos en algún momento pensaron que íbamos a nacer, íbamos a crecer, y nadie iba a buscar algo tan importante como es tu origen, tu identidad? El ADN. El ADN no existía. Claro, existía. Entonces, no se van a encontrar nada más. Nacía en Barcelona. Yo lo enviaba al día siguiente a Valencia, pues búscalo. Por lo que estamos luchando es más fuerte que ellos, ¿eh?
que es el derecho a conocer a nuestras madres y las madres conocer a vuestros hijos. Eso es más fuerte que cualquier secreto. Yo no busco una familia, porque yo familia tengo. Y estupenda y maravillosa, pero busco, pues eso, completar algo que está incompleto desde el mismo día que nací. Y eso no quita que no dejes de querer a tus padres adoptivos. No tiene nada que ver. Es que la búsqueda no es... La búsqueda no es estoy contigo, estoy contra ti. Es que la búsqueda es individual, no es en contra de tu familia. El adoptivo es el malo. Mira, ese movimiento de mano que hace... Me encanta. O sea, él dice que lo conoce, que se acuerda y que quiere y que quiere ayudarle. Palabras. La ventaja que tenemos con este vídeo y con el libro, que lo reconoció que lo tiene, la ventaja que yo quiero utilizar es que decir, hay una prueba de que lo tiene, lo sabe, lo ha leído y le estamos pidiendo ayuda. Si no hace, si ni contesta, es que es peor. Vamos a ver, es que es peor. Yo creo que una persona lee esa carta y no puede decir que no. Otra cosa es que le digan, que te cito. Porque nos conteste. Estas son bonitas. ¿Esta? Sí. El marrón me gusta mucho. Mira, hace juego con el pelo. Eso. Es verdad, oye, pues no quedan mal. Esta me ha gustado, de verdad. Guapa. Yo ya tengo 68 años. No tengo esperanza de, ojalá, pero... Pero es que te has perdido toda la vida, son 51 años. Eso no se recupera, o sea, es una cosa que te han quitado y te han robado. Que me queden 10 años más y pudiera disfrutarlo. Que me encontrara con nietos, una maravilla. La esperanza de encontrar a mi hijo ya no la tengo. No la tengo. Lo apuntó un fiscal, dice, a lo mejor sería más fácil que encontraseis si firmaseis ante notario renunciar a cualquier tipo de acción civil y penal contra los que participaron en vuestra compraventa. ¿Cómo valoramos 54 años sin ver a mi madre? A ella, mi padre. ¿Tiene precio eso? No. ¿Cómo se valora? Es que me da igual. Ahora se va a aprobar una ley de niños robados en el Parlamento y es maravilloso y los partidos políticos discutirán y la aprobarán, pero ¿y qué? ¿La ley para qué? ¿Ley para demostrar que esto se ha hecho? ¿Para indemnizar a las víctimas? Si no queremos dinero, queremos encontrar a nuestras familias. Por eso lo importante no es perseguir el delito. Lo importante es encontrar a los hijos y a las madres. No hay más.